7. Filipenses 4, versículo del 6 al 7. Y cuando lo tengan pueden decir un poderoso amén. Gloria a Jesús. Y hoy este servicio está bajo el tema: la oración es la llave. Gloria a Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Porque tú eres real en nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en esta noche. Te damos las gracias, oh Espíritu Santo. ¿Cuántos lo tienen, hermanos? Amén. Lee Filipenses 4, versículos 6 al 7. Lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Acompañe eso a palabra del Señor con una adoración. Una adoración. Levante sus manos arriba al Señor. Entréguese en estos preciosos momentos. Ayúdame a interceder para que así comencemos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú solamente te la mereces. Oh Espíritu Santo de Dios, te pedimos que empieces a tomar control, Señor, de todo pensamiento, de toda la mente, Señor, de los corazones, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hagas como tú quieras hacer, Señor. Ya tú estás aquí, Señor, estás presente. ¿Qué vamos a hacer nosotros, Señor? Vamos a darte una adoración, Señor. Nos vamos a derramar ante tu presencia. Oh Espíritu Santo, haz como tú quieras hacer, Señor. Permite, Señor, que nuestra oración, Señor, sea incrementada, Señor. Que nuestra búsqueda de tu presencia, Señor, sea incrementada, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú solamente te la mereces, Señor. Señor, mira los que vienen de camino, Señor, cuídales y guárdales, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que todos los que hayan entrado, Señor, en este lugar con carga, Señor, se vayan, Señor, con nueva fuerza, Señor. Quita todo cansancio, Señor. Quita toda pereza, Señor. Haz una alabanza, Señor, en nuestra boca, Señor, para poder adorar y bendecir tu nombre. Te entregamos, Señor, este servicio en tus manos, Señor. Nos entregamos nosotros en tus manos, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que use, Señor, al grupo, Señor. Úngele su garganta, unge las manos de los músicos, Señor, para que lleven una adoración a ti, Señor. Te damos la gracia, Señor, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Te damos la gracia porque tú eres real en nuestra vida, Señor. Te damos la gracia, Señor, porque tú nunca llegas tarde, Señor. Y sobre todo, Señor, te damos la gracia porque tú eres fiel a tus promesas, Señor. Gracias, oh Espíritu Santo, por esta preciosa noche, Señor. Te entregamos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El grupo con nosotros. Esperamos por ti.
Espíritu de Dios sobre mí. Santo Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí. Espíritu,
Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Gracias Dios por ese día que tú nos has dado y por amor y tu misericordia. Bendice a los diáconos al culto de hoy y que todos, y a también a los necesitados. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La sangre de Cristo fluye, la sangre de Cristo lava, y mientras la sangre fluye, este gozo no se me acaba. La sangre de Cristo fluye, la sangre de Cristo lava, y mientras la sangre fluye, este gozo no se me acaba. Y la sangre fluye, la sangre lava, y este gozo no se me acaba. La sangre fluye, la sangre lava, este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, este gozo no se me acaba. La sangre de Cristo fluye, la sangre de Cristo lava, y mientras la sangre fluye, este gozo no se me acaba. La sangre de Cristo fluye, la sangre de Cristo lava, y mientras la sangre fluye, este gozo no se me acaba. Y la sangre fluye, la sangre lava, y este gozo no se me acaba. La sangre fluye, la sangre lava, y este gozo no se me acaba. Y que fluye, que lava, lava, este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, este gozo no se me acaba. Y la sangre fluye, la sangre lava, este gozo no se me acaba. La sangre fluye, la sangre lava, este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, este gozo no se me acaba. La sangre de Cristo fluye, la sangre de Cristo lava, y mientras la sangre fluye, este gozo no se me acaba. La sangre de Cristo fluye, la sangre de Cristo lava, y mientras la sangre fluye, este gozo no se me acaba. Y la sangre fluye, la sangre lava, este gozo no se me acaba. La sangre fluye, la sangre lava, este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, ay, que lava. Ay, que fluye, fluye, ay, que lava, lava. Ay, que fluye, 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 ay, que lava, lava, lava. Ay, que fluye, 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 ay, que lava, lava, lava. Ay, que fluye, 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 ay, que lava, lava, lava. Ay, que fluye, 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 ay, que lava, lava, lava. Ay, la sangre fluye, la sangre lava, este gozo no se me acaba. La sangre fluye, la sangre lava, este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, y este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, este gozo no se me acaba. Ay, que fluye, que lava, lava, este gozo no se me acaba. Hermanos, que Dios les bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga más. Bienvenidos al culto de jóvenes y juveniles. Y el tema de hoy es la oración es la llave. Perdón. Lo especial es, vamos a tener nuestra hermana Josimar. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga más. Me voy a estar cantando una canción.
silencio en medio de mi aflicción, en desesperación. Muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie en mi camino. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste, en ti confiaré. Aunque vea lo contrario, yo llegaré. Yo venceré montañas tan altas, yo alcanzaré. Yo llegaré, yo venceré. Busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie a mi alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste, en ti confié. Bendiciendo a la hermana Josimar, y como siguiente participación tenemos a Faith y Je Chanel. Thank you.
Dios siga bendiciendo a nuestra hermana Jechanel y Faith. Como nuestra siguiente participación tenemos a Christopher y Thais. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a cantar una alabanza aquí. Ay, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Señor les bendiga más. Amén. Te adoramos, Jesús. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua. Jesús.
el poder tuya, esa gloria, pues siempre amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder tuya, esa gloria, pues siempre amén. Oh, tuyo es el reino, tuyo el poder tuya, esa gloria, por siempre amén. Oh, tuyo es el reino, tuyo el poder tuya, esa gloria, por siempre y siempre. Y tuyo es el reino, tuyo el poder tuya, esa gloria, por siempre amén. Participación tenemos a Ian Liz. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, Dios te bendiga más. Yo voy a cantar una alabanza que se llama Algo que está pasando. Thank you.
algo está pasando. Los cielos están abiertos. Dios siga bendiciendo a nuestra hermana Yanis por ese poderoso canción. Y como nuestra siguiente participación tenemos Shaddai Jessiel con un drama.
okay. Okay, I'm going. Yeah, I'm going, okay. Got you. Just because I'm mad, I don't need to do all this stuff that you have to tell me. He's not listening, okay. I gotta close the door. Dad, I'll close the door, okay. Oh, man. He always telling me I gotta do all these hammer and nails and stuff that he always have to tell me. Let me go close the door before he gets even more mad. Let me go do that. All right, let me go do that. He was telling me I got a hammer nails every time I get mad. I don't even get mad like that. Oh, my bad. What's that sound? Does he yell? Everything all right? Who said that? Me. Hi, Shaddai. Hi. What's going on? Are you okay? Yeah, I'm fine. My dad always tells me that every time I get mad, I have to hammer nails. He thinks that's good for me, I guess. Wait, calm down. Let's talk about it first. Have you ever tried prayer, though? Prayer? Mm-hmm. Have I tried it? To be honest, I don't even know what prayer is. Oh, well, prayer is talking to God, and God is our best friend, so we can just talk about anything, and he'll help us through it. Really? Yeah. But, like, how do I start? You start by just talking to him like a regular person. Everyone thinks he is holy, but it doesn't have to be a perfect prayer. You can just talk to him like he's your best friend, and he'll answer you whenever he can. That sounds cool, but my dad enrolled me into therapy sessions for the past 6 weeks. And, like, how is that different from prayer? Well, therapy, you know, is temporary. But prayer is 24/7, infinite time. You can just talk to him whatever day. He'll answer you and so help you through your anger issues. So, it's free? Yeah. Free? Yeah. No fee? No. Gratis? Sí, gratis. Oh, sounds cool. Yeah, actually, there's a service going on, but we might be a little late, but like you can still go and I'll help you through your anger issues, and they'll explain more things better. All right, I got a permission. You know, I know. Dad, church. I'm going to go to church. How long does it take? Two hours. 2 hours, Dad. Church. He's not even listening. Let's go before he actually knows that I'm gone. Come on, come on. Let's go. Church. All right, come on. Nah, you're good. Come on. Let's go. All right, let's go. Era como que Dios siga bendiciendo a nuestro hermano Jessiel y a Chaday. Y para con la predicadora tenemos nuestra hermana Ashley Xiomara. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga más. Amén. Para serle honesta, siento que hasta el pelo me está temblando de los nervios, ¿verdad? Pero toda gloria y honra es para el Señor. Estoy muy agradecida por esta oportunidad de estar aquí. Gracias a los pastores, a los líderes de jóvenes por permitirme esta oportunidad. Y antes de comenzar quisiera traer un cántico. Y si se quieren poner de pie conmigo, es un cántico muy conocido y así me pueden acompañar.
no cese de adorar. La oración abre los cielos para aquellos que piden con fe, que en su boca declara algo grande va a suceder. La alabanza estremece el trono, indicando que el tiempo llegó y la lluvia que estaba tardía a su pueblo Dios envió. Orando provocas milagros, cuando declaras y aumenta tu fe, levanta las manos porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros, cuando declaras y aumenta tu fe, levanta las manos porque adorando desciende el poder. Desciende el poder. Tres llaves Dios la ha regalado a todo que crea en él. Ora, declara y alaba que algo grande va a suceder. Tres llaves Dios te ha entregado a ti. Levanta las manos porque adorando desciende el poder.
te adoramos, Señor Jesús, te adoramos. Y para esta noche, el tema que Dios me dio para la reflexión es: oración equivale a acceso. Y quisiera que me acompañen a Daniel capítulo 6. Y vamos a empezar con los versículos del 1 al 10. Cuando lo tengan, digan un amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 satrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos satrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la haremos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y satrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, satrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues en un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Amén. Le voy a pedir al pastor que nos lleve en oración. ¿Qué es la oración? Se pueden sentar, gracias. ¿Qué es la oración? Y fíjate que en el drama también lo hablaron y no sabía, ¿verdad? Pero fácilmente se puede decir hablar con Dios. Pero si lo buscamos en el diccionario, tiene la definición de ponerse mental y anímicamente ante la presencia de Dios para dar gracias o pedir algún favor, o simplemente en actitud contemplativa. En otras palabras, la oración te expone, te pone en la disposición completa de entregarte y conectarte a Dios. Tener acceso significa acción de llegar a un lugar. Entonces, si la oración te pone a la disposición de Dios, y el acceso es la acción de llegar a un lugar, y la oración equivale a acceso, me deja entender a mí que la oración es lo que nos permite llegar a Dios, y sin la oración no tenemos esa puerta para conectar con su presencia. Cuando leímos en la historia, ¿verdad? Vemos en la historia que para este tiempo Daniel era fiel, ¿verdad? Él siempre, a través del libro, tú ves que él es fiel y amado por Dios.
y una de las cosas era la oración. Él nunca fallaba en su oración, ¿verdad? Y trataron de limitarlo en este pasaje. Trataron de limitarlo, pero cuando leemos el versículo 10, él aún sabiendo esa ley que habían puesto, sabiendo que se estaba arriesgando su vida, sabiendo que por la ley que pusieron, él orar a Dios, lo iban a tirar al foso de león, él no se escondió. Él dijo, voy a abrir las puertas. Como quien dice, él abrió las puertas de su corazón. Él dijo, yo te voy a dar acceso, Dios, no importando lo que esté a mi alrededor. Amén. Él con toda seguridad abrió sus ventanas con dirección a Israel, como acostumbraba a orar 3 veces al día. Y difícil, ¿verdad? A veces se nos hace hasta orar por la comida porque dijimos, ay, la gente me está mirando, déjame disimuladamente, ay, gracias Señor por la comida. No, pero Daniel no, él no tenía miedo. Él dijo, no, yo voy a orar a mi Dios. Él creyó en Dios, ¿verdad? Él reconocía la importancia de la oración y él prefirió arriesgar su vida que permitir fallar en su oración con Dios, ni tan solo una vez, y perder ese acceso directo que tenía con el Padre. Una cualidad muy admirable hasta por Dios mismo. Él lo reconoció 3 veces diciendo cuán amado era él por su fidelidad en la oración. Vinieron entonces los hombres velando a Daniel, esperando que cayera en la trampa extendida, porque así es el mundo. En el mundo que vivimos siempre van a haber gente que te van a poner trampas y van a esperar a que te caigas, ¿verdad? Para después decir, ah, y eso que era cristiano, ah, y eso que servía a un Dios por ahí. Pero debemos tomar el ejemplo de Daniel, que confiadamente puso todo eso a un lado. Se olvidó del qué dirán, de las consecuencias que le llegarían. Él se mantuvo firme en su oración a Dios, sabiendo que Dios no llegaría tarde. Amén. Vemos en el versículo 14, cuando la noticia fue llevada al rey, que Daniel, aún con la ley puesta, no cesó de orar a Dios. Se entristeció el rey y hasta intentó llegar a su defensa. Pero aún así, por la presión de los hombres, Daniel fue echado al foso de los leones. Y cuando yo miro esto, yo veo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Darío era el rey, él mandaba. Si él quería y verdaderamente quería defender a Daniel, él podía decir, yo entiendo que firmé esa ley, pero ahora me arrepentí, la voy a quitar, para así no tirar a Daniel al foso. Pero todo era un propósito. Porque si hubiese sido así, Dios no hubiese podido manifestarse de la forma que lo hizo. Y era necesario para que todos a su alrededor pudieran ver el poder de la oración y el poder del Dios que Daniel estaba sirviendo. Era necesario que Daniel cayera en el foso de los leones. Yo sé que se dice mucho, pero todo lo que pasa es por alguna razón. Era propósito de Dios, y aun cuando no entendemos, aun cuando se ve las cosas imposibles o se ve como no hay salida, todo tiene un propósito. Y ahí es cuando Dios más quiere abrir ese acceso contigo. Ahí es cuando Dios más quiere escuchar tu voz, quiere escuchar tu clamor, para que Él pueda meter su mano en tu vida. Entonces vemos en el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey de gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Dios nunca llega tarde y siempre escucha tu clamor, aun cuando tú sientes que no te está escuchando.
A veces en esos silencios es cuando más Dios te está hablando, ¿verdad? Pero hay que prestarle ese oído para escuchar la voz de Dios. Y como dice uno de mis versos favoritos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Tantas veces y con tanta facilidad dudamos del poder de la adoración, de que Dios verdaderamente nos escucha, cuando vez tras vez Él sigue mostrando sus grandezas y su mano en nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces Dios te ha abierto una puerta? ¿Cuántas veces Dios te ha sanado? ¿Cuántas veces Dios te ha proveído? Tantas oraciones contestadas y aún así a veces dudamos. Aún así en nuestra desesperación pensamos que Dios no nos escucha. Cuando Dios solo quiere mantener esa conexión con nosotros, ese acceso. Porque a veces Dios sabe que si Él nos contesta la oración al momento, ya ahí cesó la oración. ¿Verdad? Porque somos humanos y a veces nosotros nos envolvemos en el mundo, en los afanes y oramos y decimos, Dios, queremos esto, y ya Dios te lo entrega y ok, me olvidé de Dios. Y a veces Dios sabe eso y a veces Dios prefiere alargar el proceso, prefiere esperar hasta que tú mismo tengas esa conexión, esa fundación en la oración, que verdaderamente Él vea que no te vas a alejar de Él. La oración no es solo para pedir, sino para mantener tu relación con Dios, para tener ese acceso, como hemos estado diciendo, directo, que tanto necesitamos en nuestra vida. Yo le contaba a los jóvenes hace par de semanas atrás que mi vida, yo también, que yo sepa, oficialmente Dios me ha librado de 4 muertes, empezando desde el vientre de mi mamá. Y yo digo, yo sé que eso fue por las oraciones de mis padres y por los clamores de mi familia, que yo sé que ellos siempre oran por mí. Y yo también, cada vez antes de salir de casa, yo digo, Señor, cúbreme con tu protección, cúbreme con tu amor. Y yo sé de tantas cosas que Dios me ha librado, ¿verdad?, para su gloria y su honra. Y por eso es que yo puedo estar aquí parada y decir que la oración sí tiene poder. Cuando yo recuerdo todas esas cosas, todas las cosas que han pasado, que yo, cuando yo he visto la misericordia de Dios y he visto su bendición en mí, yo digo, wow, Señor, la verdad que sí, tú me escuchas. Y hay oraciones que se han tardado. Hay oraciones que todavía no he visto contestar, pero yo no pierdo la fe, porque yo sé que Dios me está escuchando. Y por eso exhorto a todo el mundo que nunca pierda esa fe, porque no importa cuánto se ha tardado esa promesa o esa petición que tú tienes en tu corazón, te aseguro que por alguna razón no ha llegado, y Dios nunca llega tarde. Y cuando esa petición llega, o cuando esa promesa o oración llegue, tú vas a entender por qué se tardó. Amén. Y también me da risa pensar, porque un par de semanas atrás también Julie Mal trajo una clase, y en una parte ella dijo que ella habla con Dios como si fuera una persona ahí, su mejor amigo, ¿verdad? Y ella nos decía su testimonio, que a veces ella está en la cocina cocinando y de momento mira para arriba y dice, ¿viste, Dios? Yo sé cocinar. Y eso me dio mucha risa, porque a veces alguna persona a lo mejor diga, wow, qué exageramiento, pero no, para mí, yo digo, Dios, Jesús es mi mejor amigo. Y no hay cosa que yo no quiera contarle. Yo siempre me paso en el carro, ese es mi lugar de oración, porque como tengo que manejar tanto tiempo del trabajo a casa, pues tengo bastante tiempo para hablar con Dios. Y ahí yo me siento detrás del volante, y en la silla de pasajeros se sienta Dios. Y ahí yo
hablando y hablando, y la gente a lo mejor me mira como que ¿qué le pasa a esta persona hablando sola? Pero así tenemos que ser con Dios. Dios, no hay que tenerle miedo, no hay que... Sí, claro, es bueno tener palabras elocuentes y palabras, tú sabes, profesionales, pero con Dios tú puedes llegar como tú eres. Tú no tienes que escribir una oración y decir, ah, estoy... No, tú llegas y tú dices, Dios, aquí estoy, no sé qué te tengo que decir, pero aquí estoy, me entrego mi corazón, entrego todo. Y Él va a escuchar ese clamor. Amén. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte de mí es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia de Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén. Cuenta una anécdota que un misionero en África se vio acorralado por un león hambriento y en estado salvaje. Cuando estaba a punto de comérselo, el misionero en su desesperación se pone de rodillas y ora: Señor, convierte este león, que se haga cristiano. De repente una luz descendió sobre el animal. El león cierra sus ojos y empieza a orar: Señor, muchas gracias por estos alimentos. Debemos saber que no solo es importante orar y mantener ese acceso con Dios activo, sino también saber cómo orar. Yo cuando leí eso también no pude parar de reír. No basta con pedir, debemos saber cómo hacerlo y humillarse en agradecimiento, rindiéndose completamente a Dios. Es que a veces pensamos que Dios y nuestra oración a Dios es como Amazon Prime, anuncio no pagado. Ay, se me olvidó que me falta esto, déjame buscarlo para que me llegue mañana porque me hace falta desde ayer. No, la oración debe ser una forma de agradecer, de adorar a Dios y no tan solamente pedir. Los discípulos entendían esto y le pidieron a Jesús en Lucas 11. Les dijo... Los discípulos: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos, y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra, el pan nuestro de cada día dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Para terminar, quisiera dejarle con algunos puntos de consejos para la oración con Dios. Son solamente 6, no se preocupen. Para la oración, la actitud es muy importante. Hay que acercarse a Dios con humildad, no exigiendo, recordando quién es Dios y quién nosotros somos. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Confianza. Hay que tener confianza como un niño con su padre. Claro que es bueno tener palabras buenas, pero Dios no exige mucho de nosotros. Él solo pide que lleguemos a Él en nuestra condición y nos rindamos a Él. Las palabras que salgan no tienen que ser con la elocuencia, sino de nuestro corazón. Punto número 3, sinceridad.
nada hay oculto ante Él. Hay que ser sinceros, honestos y genuinos, sin esconder nada, sin justificarte, solamente abrir el corazón. Fe, pedir sin dudar, esperar con seguridad, creer que se recibirá. Mis padres siempre me han instruido y siempre me han dicho que uno se ata con los dichos de su boca. So cuando yo escribía esto, yo decía, en la oración uno se puede atar también. Y hay una frase muy popular en la juventud, speak it into existence, hablarlo a la existencia. Esa es la fe en combinación con la oración. Cuando uno ora con esa fe, creyendo que las palabras saliendo de tu boca serán hechos en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad, estamos declarando eso sobre nuestra vida. Disposición, estar dispuesto a cambiar. Y a nadie le gusta, ¿verdad?, a veces a cambiar, a obedecer. A veces se nos hace difícil, ¿verdad? Pero es necesario buscar siempre la voluntad de Dios. Mis palabras deben coincidir con mis acciones. Corazón, la oración sale del corazón y no solo de la mente. Es lo más rápido que la oración que sale del corazón y no solo de la mente es lo más rápido que llega al cielo. La oración es tu acceso a Dios. Ahora le pregunto a todos, ¿cómo está tu acceso a Dios? Esta noche es el momento para hacer un autoanálisis y preguntarnos todos si verdaderamente estamos a la disposición de Dios, si verdaderamente estamos conectados con Dios. Es fácil señalar todas las promesas que aún no se han cumplido, pero ¿y qué de esos momentos que hemos olvidado de orar? Que de esos momentos que nos pesa conectarnos con Dios, conforme a tu oración a Dios, será la cantidad de acceso que tú tienes a Dios. Hasta aquí a mi parte. Gloria a Jesús, ahora sí. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Yo creo que no hay más nada que decir. Dios ha hablado a nuestro corazón. Y yo les voy a pedir que se pongan en pie mientras el grupo va pasando. Y el altar se abre en esta preciosa noche. Dios ha hablado a tu corazón. Tú más que nadie sabes cómo está tu relación con Dios. Y si quieres renovar esa relación con Dios en esta hora, pasa al frente. Gloria a Jesús. Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Dios quiere que vuelvas a hablar con Él de manera especial y poderosa. Y me conmovía mucho cuando decían hablar con Dios de tú a tú, porque yo también tuve esa experiencia donde en mi cuarto hablaba con Dios y le contaba todos mis problemas, todo lo que pasaba. Y hubo una vez donde un predicador vino y Dios lo usó y me habló exactamente de cómo era el color de mi carpeta, cómo era el desk que yo tenía y todo. Y Dios siempre se acuerda de tus necesidades. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe que estás pasando por pruebas y tribulaciones, pero está de ti dejarlo en las manos del Señor. Asimismo, como la oración te lleva a que tú te conectes día a día, Dios quiere conectarse contigo día a día. Y es especial lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que el altar se abre en esta preciosa noche. Si necesitas la oración, mientras el grupo va entonando una alabanza. Cuando declaras y aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros, cuando declaras y aumenta tu fe.
Desciende el poder para liberar. Desciende el poder para restaurar. Desciende el poder. Desciende el poder. Los ojos verán. Desciende el poder. Y un milagro tendrás. Orando, declarando y alabando, algo ocurrirá. Orando provocas milagros, cuando declaras y aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende poder. Orando provocas milagros, cuando declaras y aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros, cuando declaras y aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Milagros, cuando declaras y aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando que tu espíritu el poder se manifieste sobre su vida en esta hora. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llénala de ti. Jesús, Jesús, mora, mora en su corazón ahora. Tócala, tócala, tócala. Llénala de ti. Escribe su nombre en el libro de la vida. Ella es tuya. Ahora tu sangre. Ahora tu sangre. La limpia. Ella es tu hija. En el nombre de Jesús. Declaramos por tu palabra. En este momento, su corazón milagros, lleno de tu presencia, fe, en el nombre de Jesús. Manos, porque adorando desciende poder. Orando provocas milagros. Bendícela. Cuando declaras aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende poder. Levanta las manos, porque adorando desciende poder. Orando provocas milagros, cuando declaras y aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende poder. Presencia del Señor, aún estás a tiempo. El altar está abierto. El Espíritu Santo está tocando. El Espíritu Santo se está moviendo. El Espíritu Santo está libertando. El
una noche de restauración, una noche donde el Señor te quiere ministrar en forma especial. Aleluya, cántale al Señor, aleluya. Oh, aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Hay presencia del Señor. Aleluya. Envuélvete, envuélvete en esta alabanza. Envuélvete. Cuando declaras y aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Joven, estás a tiempo para pasar al frente. Orando provocas milagros. Cuando declaras y aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Dale un abrazo a papi ahora. Dale un abrazo fuerte, 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 fuerte. Dile lo que le quieras decir al oído. Dile, papi, gracias por ser como eres. El Señor, el altar aún sigue abierto. Hay presencia del Señor. El Señor te quiere tocar. El Señor te quiere ministrar. Arra. De tenerlo en medio nuestro. Tú conoces, Señor amado, lo que necesita. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mételo cada día en experiencias grandes y sobrenaturales. Señor, sorpréndelo. Sorpréndelo con cosas sobrenaturales. En el nombre de Jesús, Dios. Él sale de hoy de aquí con una marca sobrenatural de lo que tú eres para su vida. Bendícelo junto a su preciosa familia. Prospéralo. Y en todo lo que emprenda, Dios, mete tu mano y manifiéstate a su favor. En el nombre de Jesús, bendícelo, Dios. Bendícelo en forma especial. Si necesitas la oración. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Te adoramos. Te bendecimos. Oh, hay una presencia linda sobre la casa. Hay una presencia linda sobre la casa. Hay una nube que está manifiesta sobre esta casa. Oh, casa de Dios y puerta del cielo, a la magnitud que tú le pidas a Dios que te toque, Él te toca. Orando, cuando declaras se aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Cántelo conmigo. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Desciende, desciende el poder adorando al Señor. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Si hubiese alguna vida que quisiera hacer un pacto con el Señor, renovarlo. Alguna vida que le quiera abrir el corazón a Cristo, sal corriendo, suelta todo lo que tengas. No hay nada mejor que servirle al Señor, no hay nada mejor. El mundo no tiene nada, nada para nosotros. El mundo no tiene nada, amado.
Eso en esta hora, si tú te atreves a decirle: Señor, Señor, yo quiero hacer un nuevo pacto contigo. No voy a seguir así. ¿Sabes una cosa? Tenemos la tendencia como seres humanos dejar, abandonar, enojarnos con Dios por la culpa de los errores de un hombre o de una mujer. Dios no tiene la culpa. Amén. Todo ser humano comete errores, pero Dios es perfecto. Yo te pregunto, ¿cuándo fue que Dios a ti te falló? ¿En qué momento Él te dejó solo, te dejó sola? ¿Cuándo Dios se olvidó de ti en el momento más difícil? Nunca lo hizo. Cuando tú creíste que Él te había abandonado, era cuando más cerca Él estaba de ti. Cuando te acostabas en esa cama y creías que Él no te escuchaba, Él se sentaba al lado tuyo para acariciarte, porque Él te ama. Él te ama más de lo que tú te imaginas. Adora a Dios en esta hora. Por eso, amados, salga corriendo y diga al Señor: yo quiero hacer un nuevo pacto contigo en esta hora. Hay una unción especial. Aleluya. A su nombre, a su nombre. Qué lindo, qué lindo el Señor. Una vez más, orando. Orando provocas milagros. Cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Desciende el poder. Orando provocas milagros. Cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto nos gozamos en esta hora? ¿Cuánto nos gozamos? Pero de verdad, yo me gocé. De vidas que salen de aquí con una marca extraordinaria de la presencia del Señor. Amén. Pueden sentarse un minutito. Quiero excusarme con el hermano José, con Doris y con Laurita. El día de hoy, mío de hoy, fue, se me había olvidado que yo tenía cita médica. Y de la cita salí tarde, de ahí sí salí para otro lugar. Tuve el día que llegué a casa a las 5 de la tarde.